que lo usen y que lo gocen ustedes, y que ya no seamos nosotros quienes estemos poniéndole las órdenes y las formas de gobierno. Ustedes deben ser autodeterminantes, ustedes deben tener y gozar y gastar en el proyecto y en el desarrollo de sus propias comunidades. Esto, por eso están aquí presentes, no es para que estén nada más viendo a ver qué es lo que yo voy a decir o qué es lo que voy a hacer. Estamos haciendo compromisos, así hoy decir el compromiso es de ustedes hacia nosotros para que el próximo 6 de junio llenemos las boletas, porque ustedes votando también están votando para ustedes, no están votando para mí, sino también el proyecto de desarrollo es para ustedes, las comunidades que estamos aquí. Eso es el compromiso que tenemos, señores regidores y regidoras, eso es el compromiso que debemos entregar de hoy en adelante a los pueblos marginados, a los pueblos que tanto hemos sufrido, a las colonias que nunca les han...